¿Qué tal, gente? No, ¿qué estoy haciendo? Ya va. A puta madre, se me olvidó. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Comiendo una galletita. Un hambre. Ya les estaba comentando yo. Se me olvidó este video. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Nami. Nami. Voy a hacer directo. ¿Por qué coño de la madre Slime me está mostrando una otra versión de Nami si ya yo tengo, si ya está la mejor, la actualizada, la mejorcita de todos? Bueno, no sé si el día de mañana esta se vuelve meta, si esta cambia, evoluciona, quién sabe. Papito Den, el creador original del mazo, actualmente creo que clasificó al Master Europe, uno de los mayores eventos competitivos, por lo menos en Europa, exclusivos de Europa. Se mandó esta versión por allí, que la estuvo compartiendo hace unos días. Recién fue que la empecé a probar un poquitico en normales. Luego me lancé un par de rankeds, que igual estoy en diamante 4, ¿sabes? Ahorita no estoy en el mood de subir, pero me gustó bastante. Y creo que tiene una cartita que solo por eso creo que marca la diferencia entre por qué llevarte una versión de un mazo que capaz ya encontró su pico, ¿no? Que es la versión con Zoe, con Targon. En este caso, pues vamos con Vandal City y vamos a abusar exclusivamente de las bromas, ¿ok? Las bromas van a ser nuestro abuso para ralentizar un poquito el desarrollo de la partida del enemigo, más cuando es un deck medio controlero. Y de paso, cerrar, que esto sí es lo importante, y esto es el resumen de todo el video y de las partidas que van a ver a continuación, porque les voy a mostrar dos partiditas, una en... Dos en contra de mazos que en mi opinión son bastante insignias del meta actualmente. La primera, que es Six Talilla, o sea, Six Talilla, Six Poppy, uno de los mazos más agresivos hoy en día. Y de paso, un Mirror en contra de Nami, pero con la versión de Zoe, ¿ok? Por si alguno se pregunta cómo se juega en contra de eso, cómo haces en contra del robo de vida, toda la mierda, sabiendo que ya tiene muchas unidades elusivas y todo el tema. La respuesta es sencilla en ambos enfrentamientos. Unión mental. ¡Cling! En esta ronda aumenta el poder y la vida de todos los aliados según el total de hechizos que hayas usado en esta partida. Turno 6 y turno 7. Ya tienes un aproximado de 9 a 10 hechizos. Siempre. Si has jugado relativamente bien, que es imposible que no hayas usado hechizos, siempre va a ser así. Les explico un poquito el funcionamiento porque es que yo nunca he usado a Nami, nunca la he probado. Simple, Nami evoluciona a medida que vayas recargando maná. Tienes que recargar 7 maná de hechizos, ¿ok? Turno 1. Turno 1. Lo bueno de esto es que en turno 1 puedes utilizar la Octolutrina, ¿ok? La Octolutrina ya tiene adaptable. Y como tiene adaptable, te recarga el maná de hechizos. Como te recarga el maná de hechizos, no, esta versión siento yo que nos va un poquito mejor en contra de decks agresivos, ¿de acuerdo? Suele pasar que a veces no robamos a Nami en la versión original. Y cuando no robamos a Nami se nota que no tienes manera de surfear la partida. A no ser de que eventualmente robes a Shelly como otra solución. Pero a veces pues no pasa, ¿ok? Porque a ver, el deck solo tiene tres putas unidades. Entonces es posible que no robes ninguna de las tres. Cuatro, disculpen. Pero bueno, como sea. Como sea, en esta versión siento yo que es un poquito más... En mi opinión, un poquito menos arriesgada, creo que esa sería la palabra. Al tener un poquito más de unidades que te aguantan bien para como está el meta hoy en día, que es bastante agro. Con Poppy y todo el tema, la Octolutrina se baja totalmente gratis porque la bajas y recargas ya uno de maná de hechizo. Entonces, eso. Turno 2 pasas. Turno 3, ya ustedes saben cómo se juega este deck. Doble desorden, gastas los 3 de maná. Y para el turno 4, gastas la broma que te creó la Octolutrina y bajas a Nami. Esa vendría a ser la curva perfecta en este deck, ¿ok? A partir de allí, es cuestión de empezar a bajar las doncellas de las algas con evasión, golpe al nexo, crea una broma en la mano. Es decir, que mientras se mantenga golpeando al nexo, va al infinito el nivel de bromas, hechizos que nos permite sinergia con Nami para bufear a la mesa y poquito más. A partir de allí, sinceramente, yo creo que es cuestión de buscar unión mental y cerrar la partida. De nuevo, no es que realmente sea necesaria, porque si no ya haríamos tres copias. No, es que, ¿cómo decirlo? La versión original de Nami se basa mucho en elusivos, cosas que hoy en día pues no abundan y por ende pueden pasar bastante, bastante daño por encima de, por debajo de la mesa. En este caso, realmente solo contamos con un elusivo, si no me equivoco, que es la chiquitica esta.
la doncella. Pero de nuevo, unión mental. Con unión mental limpias la puta mesa. Tan simple como eso, limpias la mesa. Ah, bueno, y fijo, obviamente que es el segundo, casi que lo olvido. Limpias la puta mesa y a tomar por culo. Fizz es inmatable. Yo recomendaría, de nuevo, viendo la partida, bajar a Fizz ya cuando esté en turnos más, un poco más elevados, donde tengas con qué defenderlo. Pero creo que la jugabilidad es la misma, solo que sí hay que saber surfear el temita del caracolista, crea hechizos. O sea, siento yo que es un poquito más, más llevadero este deck que la versión original, en mi opinión, y me ha funcionado. Así que creo que vale la pena. Quién sabe si termina evolucionando y esto se termina volviendo meta. De nuevo, actualmente la está actualizando Den. Y Den llegó ahorita, que si no me equivoco, como el top 10 de Europa con esta versión. O sea, con esta versión, utilizando solo esta versión. Más de 500 puntos, más de, ¿cuándo fue que dijo? 100, 200 de LP. Solo con esta versión, en Master no lo sé. Pero ya me comentaron ustedes qué tal. Ayer les dejo un par de partidas y poquito más. Recuerden que me pueden apoyar en Patreon, gente. Coño, qué galleta tan buena, loco. Está rica. Y dejen su like si el contenido es de sobrado. Yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Adiós. Vamos en contra de Nami. Me gusta, me sirve. Me sirve. El problema obviamente es que los mirror. Bueno, vamos a ver qué onda. Es que no le saco mucho provecho a la doncella. Estoy pensando, coño, la debí jugar en la pasada, gastaba dos acá. Si el paso es porque no tiene nada. Obviamente. Estoy pensando un momento, chiquitiños, que necesito gastar maná. O sea, en este mirror, que no es mirror, defensa de 3 me sabe a culo. La verdad. Estamos igual los dos. Claro, estamos igual. Tiene que gastar, tengo que gastar. Pasa que él estaba igual que yo, pues, o sea, no teníamos nada. Excelente, tengo que gastar uno acá. Vulnerable, uff. Pero todavía no. Acepta la corriente o te llevará. Encontraré la piedra lunar. Salvaré a mi pueblo. Salvaré mi pueblo. Él la tiene, porque si gastó en la ronda pasada es porque la tiene. Mi gente cuenta conmigo. Ay, este huevón se lo olvidó gastar. LOL. The fuck? The fuck, bro? Que me da igual, porque igual lo bufea como si nada. Deja que la marea te fluya. Algo me dice que estos son campeones, porque qué raro que no me haya dado ninguno de estos. No lo sé. Está como sospechoso. Si la bufeo acá. También tiene silencio.
Vieron que sí tenía campeones. No me incomoda en lo absoluto. Porque literalmente no tiene. O sea, no tiene. No le saca provecho acá. Yo soy la invocadora de mareas. Sí, era eso, era eso. Porque el que raro que. Es raro cuando te muestra ciertas cartas en específico. Y seguramente esta sea otra Nami, quién sabe, una Zoe. No creo porque no la debió haber bajado antes, pero. Ok, esto es otro Shelly. Vamos a la chiquita esta para asustar a papito. A papito Shelly acá. Por la borda. ¿Qué escamas tan fascinantes tienes? Y tú llevas el sombrero más bonito que haya visto. ¡Soy Fizz! No tiene ni un solo pelo. ¡Increíble! ¡Deslízate en las olas crecientes! ¡Los tentáculos fuera de los monóculos! Ya tenemos esto, que ya es bastante. Déjate la marea decidir. Esto será divertido. Okay. Muy mala suerte que tener para que esto sea un silencio. Sinceramente. Tiene 4, 6. Puedo fiar solo a la chiquita esta, la pone. La verdad es que cualquiera me los mata. Vamos a pasar. Tengo unión mental, o sea que realmente yo apurado no estoy. Yo apurado no estoy, porque ya. Ya vamos en 6. En la siguiente, pues ni te cuento. O sea, realmente apurado no estoy. Es más, la siguiente me puede atacar y aún así yo puedo darme el lujo de defender. O sea, de no defender o perder una unidad. Recibe la bendición de la invocadora de mareas. Paso, 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 paso. Igual tiene acá uno de 6, dos hechizos que no sabemos qué mierda son. Dios mío. Vamos en 7. Lo suyo sería mantener la mesa con pocas unidades. Pero como igual tengo unión mental. Me da un poquito igual. Probaré mi valor ante la matriarca. Perfecto. Me lo zampo. Me lo zampo. Deja que la marea. 8. 9. Yes. Este me sirve. No ahora, pero me sirve. Descarta su carta de menor coste.
Coño, esto está bueno, ¿no? Diez, siete, tres. Vamos a lanzarme la avaricioso acá. A ver si tiene un silencio. ¿Qué tienes? Ahí está. La lista. Da igual, man, o sea, aquí da igual lo que haga. Y literal tiene que bloquear, porque sí tiene que bloquear. Recibe la bendición de la invocadora de mareas. Aquí lo peor que puede tener es un silencio. Es lo peor. Y el silencio solo lo puede usar en Nami. O sea, en la unidad que ataque con Nami. Pero bueno, tiene una carta. Mucho no puede ser acá. Estaba muy maldito en la vida, gente. Estaba muy maldito esto. Con todo el respeto, estaba muy maldito en la vida. Es que la desinstaló el juego. O sea, ¿qué haces, tío? ¿Qué es lo que haces? Si acaso mantienes uno con vida. Si acaso. Otra soy. Vamos a bloquear acá con. Deslízate en las olas crecientes. Vamos a forzarla. Tiene tres cartas. Si uno es lento, te jodió. Ok, cascada pálida. Vale, está bien. Uy, qué bueno. Marea mi guante. Otra Nami. Me da un poquito igual a Nami. Pasamos acá. Si es pierna, está bien, pasamos. Igual sigo bloqueando. Y robó perfecto el hijo de puta. O sea, recuperó la mesa como... Sí, tal cual. La recuperó de nuevo. Él solo tiene una carta. Así que vamos a spamear como un maldito loco acá. Deja
puedo gastar este. No, la sí, no, es porque puedo hacer buen combo acá. Este, nada, tomar por culo. 7, 8. Tiene que bloquear a juro con todos, ¿no? Y si no, bufeo. Si no, lanzo acá el coñazo de barriles. Que le dejas usarlos a cara, porque algunas de estas unidades tienen que morir. Así que. Dale, papito, mi rey, vamos. Vamos. Ok, silencio. Recibe la bendición de la invocadora de marea. ¡Vamos, persígueme! O sea, igual le cierra acá con los barriles, o sea que no. Exacto, o sea, no hace falta. Es que Mindmel es muy maldito cuando come esa llena. Es muy maldito. O sea, creo que me parece un mejor finisher que sí, pues que el propio Shelly. Chale, no es un finisher como tal, pero estás mintiendo. A ver, esto es Poppy Six. Verga, bastante agro. Nada, doble desorden, aguantar y buscar a Nami. Como siempre, loco. Listo. Bastante bueno. Vale, lo bueno de Octolutrina es que apenas se baja, ya cuenta como un poquitico allí de recarga de maná. Este, ok, yo entiendo lo que vos queréis hacer, pero no puedo dejarte, bro. Y yo no voy a morir por 2 de daño, chicos. ¿Ustedes creen que me muero por 2 de daño? ¿Ustedes creen? Tengo una idea. Dale, tú dale. Listo, no pasa nada, hacemos acá esto. Rakata. Excelente. Me sirve. Nami en la siguiente. Intercambio baratijas. ¿Qué tiene esta carta? Yo no me he dado cuenta, tiene un sándwich. Luego se está robando el sanguchito del señor, mira, tiene pescado. A la mierda. Pasamos porque no quiero perder las unidades. A ver, realmente la unidad que me interesa es la doncella. Así que, bueno, realmente la doncella es la que sí quiero. Pero a ver qué vas acá. Uy, bien, 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 bien. Bien. Dale, Nami. Encontraré la piedra. Haz cosas de Nami, por favor. Salvaré a mi pueblo. Mi pueblo a esto, mi pueblo a aquello. ¡Lo tengo! A ver, lo suyo sería. Déjame en paz. O sea, no tengo cómo defenderla ahorita. ¡Soy inocente! Sí, claro. Igual el bufo, ambos mueren. O sea, que da igual. Realmente, ¿no? Sí, da igual. Da igual, sí, da igual. Voy a lanzar nomás porque realmente si puedo salvar a este huevón. Ah, si puedo matar a uno de estos dos. Mi pueblo no resistirá más. Ok. Vale.
hijo. ¡Hora de la aventura! Este hijo de puta. Deja que la marea te gire. Quitarme este tipo de encima. Bajamos al chiquitín acá. Nadie lo notará. Y quedamos una bromita en mano. Y eso, digamos, en contra uno de los decks, creo que más agresivos de todo el juego. O sea, nivel, actualmente. Quitando quizás el Discard Midrange, este sería, sí, actual de los más, pero más malditos que hay. A ver, él debería atacar, bueno, no sé. Si baja, me conviene, pues desarrollo más meses. Está pensando. Este hechizo inutilizado totalmente. Te quedan 4 cartas. Uy. Sí tendrá esa mano. Ok. El alcalde. Hagamos esto primero. Es que lo del poder me da igual, chicos. Recibe la bendición de la invocadora de mareas. Necesito bufear a estos antes. Ok. Deslízate en las olas crecientes. Necesito bufearlo como de lugar a estos dos. Recibe la bendición de la invocadora de mareas. ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Y tengo cuántos? 6, 10, 11, 12, 13, 14. En teoría tengo los TK, tengo el para cerrar acá. Obviamente puedo usar un fervor, lo que sea, que es muy probable. Unión mental. ¿Esto es por qué? ¿Es portaur? Ah, portaur. Yo sí, ¿por qué la tengo acá? Portaur. Son 7, 2. O sea, ¿qué puedo hacer acá? Esto, ¿no? Vamos a hacer un Kagebushin acá potente. Yo creo que sí. Vamos a hacer esto así. Son 7, bajamos acá 2. Coño, papito, Taura ahí me salvó un poquito la partida. No, ahora tienes que crear un elusivo, porque si no. Y este deck, si no me quedo con elusivo, no tiene. Así que. Ni que hagas lo que hagas. Voy a aumentar acá. Bueno. Está como un poquito complicado que remontes. Recibe la bendición de la invocadora de mareas.
Me encanta el 12, 11. Como que... Como si Nicho era falta. Dale, papito. ¿Qué me vas a agarrar? ¿Qué me vas a botar? Pero nuestras cosas no. Bueno. Poquito más.